And two amazing Puerto Rican musical legends. They're legends, Justin Quiles and Unwell. Do you know who they are? Do you know who the hell they are? Come up here, just fast, fast, fellas. Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Recuerda masacrar ese botón para suscribirte y dale, dale, dale esa campana. Ese botón del like es bien importante, así que deja tu like, deja tu like, deja tu like, deja tu like. Es bien importante, bien importante para poder obviamente movilizar un poco más lo que es la plataforma dentro de YouTube. Eh, de igual manera, también les recuerdo que abajo en nuestra caja de descripción de cada uno de nuestros videos está nuestro chat de Telegram, al igual que nuestro chat de WhatsApp. Ahí que, así que ahí está la invitación, ahí está el link. Ahí pueden entrar, obviamente. Y como siempre les digo, cuando los invito, póngase su buena camisa, póngase su coraza, porque ahí se debate rap, ahí se habla de rap. Y si tiene sentimientos débiles mire mejor ni entre se lo digo desde ahora eh, ahí es que ahí es que se bate el cobre de verdad la pasada semana sobre todo a finales de la semana el día 30 por ahí yo diría ya estamos hoy a 3 feliz comienzo de semana a todos se llevó a cabo una un rally por parte del presidente donald trump donde se envuelve obviamente lo que es la música urbana, lo que podríamos decir, los raperos populares, o como le dicen, obviamente, de rapero, pues del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero eh, estuvieron participando en un rally de Donald Trump, como de igual manera también lo han hecho muchísimos de los raperos Diríamos afroamericanos, dentro de la campaña de Kamala Harris. Pero aquí lo, lo curioso es: podríamos, yo no llamaría Meltdown, sino obviamente eh, quizás el carácter nacional o origen nacional de los artistas, porque no solamente fue Noel, también creo que fue Justin Quiles. Pero básicamente la figura de Anuel pues, es la más emblemática, la de mayor resonancia, la que goza, pues obviamente de una fama, por decirlo así. Mayor. Y su impacto, pues, obviamente, tuvo ciertas reacciones de diversas comunidades. Unos, pues, obviamente, a favor de la libre expresión, otros en cuanto a que sencillamente, pues, se entiende que es un arrodillado. Es un doble cara, es una persona que no tiene ningún tipo de empatía, eh, como puertorriqueño por el pueblo puertorriqueño. Y estas son las cosas quizás a veces que nos trae el juego de la política. Miren, lo que es la música, la religión, el deporte, como la política, traen siempre debates, traen roces. Y si no somos lo suficientemente maduros para comprender y entender muchas de las cosas que suceden en ese entorno, sobre todo en el juego sucio de la política, que no es nada limpio ni de un lado ni de otro, pues sencillamente vamos a caer en ciertos ganchos y, y pues obviamente se van a crear fricciones y situaciones. Yo quiero pasar a, a básicamente lo que es el, el video de donde pues Donald Trump en este rally en Pensilvania, donde básicamente Donald Trump estaba reunido con la base obrera de ese estado en ese momento, en Johnstown, Pensilvania. Él se encontraba haciendo un rally, pero un rally básicamente donde era la mayor o la gran cantidad de público, sobre todo dentro de su, a, a su espalda, es la clase obrera, trabajadora, diríamos la clase, la clase media en los Estados Unidos. Todo esto está plasmado de estrategia, tanto por los demócratas como por los republicanos, obviamente para sumarle votos dentro de su campaña y su elección. Vamos a, quiero, quiero ser lo, lo más objetivo posible. Porque, por lo menos, dentro de lo que es el contexto de Puerto Rico, yo puedo decir que yo he estado en los dos lados de la cancha. O sea, residí por muchos años en Puerto Rico, demasiado de muchos años, mucho más que aquí. Aunque nací aquí, me fui a joven edad también a vivir a Puerto Rico. Me casé hice mi, mi vida, mi carrera, todo en Puerto Rico. Estudié en la Universidad de Puerto Rico. Tengo muchas anécdotas con compañeros, tanto de derecha como de izquierda. Que no necesariamente son, con el pasar de los años, uno se siente uno y uno dice, wow, no son las más, por decirlo así, sabias. O las que mejor le saben a uno. Tanto, como digo, derecha e izquierda. Y obviamente dentro del contexto político de Puerto Rico, que suele ser algo delicado porque ciertamente trae mucha pasión. Vamos a escuchar a Donald Trump cómo presenta y lo que tiene que decir, pues obviamente, Justin Kiles y Anuel Doblea en este visual que fue obviamente muy interesante. You know the fast, fast, Me pregunta a ellos en Pensilvania, ustedes saben quiénes son, Anuel Loblea, Justin Kile, son del entorno artístico, ustedes saben quiénes rayos son estos dos. Vamos, vamos a traerlos arriba. Know these know who the hell you are. Él dice, él no dice que desconoce quiénes son ellos. Él dice que yo creo que esta gente no sabe quiénes rayos son ustedes. Yo quiero hacer un, una pausa aquí. Donde dice por qué, porque es bueno para el voto puertorriqueño. Todos los puertorriqueños van a votar con Trump. Ok. Número uno es que por la condición política de Puerto Rico, Puerto Rico, por su estatus colonial, que es la verdad, los puertorriqueños en Puerto Rico no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos. Mas sí pueden votar para lo que son sus candidaturas en las primarias y recoger dinero. Se ha hecho muchas veces. Sobre todo el Partido Demócrata, quien ha sido el partido tradicionalmente, y esto no es un secreto, favorecido a lo largo de los años por el pueblo puertorriqueño. Y esa es la verdad. Muy pocos, de hecho, yo diría que una de las cosas, por lo menos una, una de las teorías que siempre se dice, es que de acuerdo a que si se incluyera la estadidad para Puerto Rico, o sea, la inclusión ya como Estado de los Estados Unidos, le daría un asiento o unos asientos directos. Obviamente, para el voto y sobre todo para unas elecciones sería algo importante y esos dos asientos serían demócratas, según dicen muchos de los republicanos. Estén en ellos cambiar esa situación. No está en Puerto Rico en efecto, o sea, en ese caso en particular. Ahora bien, vamos a seguir entonces por encima con, con lo que es la elocución de Anuel Doblea y Justin Quiles, que de hecho fue en inglés, y que ambos, yo no sé si estos dos pájaros tienen tarjeta electoral, pero viven, residen por mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, o sea, que su compromiso, entiendo yo, ya que se comprometieron públicamente a favorecer un candidato en esta futura elección el 5 de noviembre, entiendo yo de que deben de tener su tarjeta electoral al día. Aquí como residentes de los Estados Unidos, porque los puertorriqueños obviamente como tenemos ciudadanía norteamericana, pasaporte norteamericano, aquí en los Estados Unidos cuando venimos a vivir, sí. Podemos votar. Es en la isla donde no se puede votar por el presidente. Coño, él fue con gorrita y todo. <risa> <risa> y yo, tinky, fue con una gorra que dice "Make Puerto Rico Great Again". Okay. Thank you, Mr. President, for having us here. For me, it's a real blessing to be here. Gracias, señor presidente. Para mí es una bendición presentarme aquí. Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico y somos pues obviamente parte de los Estados Unidos. Vamos a ser honestos entre comillas. Really on the United States. Nosotros dependemos de los Estados Unidos. Desde que dice Anuel de que Donald Trump no está en poder, Puerto Rico ha pasado por mucho. As a country, and yeah, Biden always promise, promise, a lot of politicians always promise through the years, but all of us know the world knows. Aquí critica obviamente la administración de Biden y Harris, donde dice Biden prometió, 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 obviamente él entiende de que Trump fue un, un presidente mucho mejor para Puerto Rico y esa es su opinión. Que, que Joe Biden y que Biden ha prometido, prometido, prometido y nunca obviamente eh, ha cumplido. Yo puedo decir que entre varias de las promesas, por lo menos, y no, en este caso no defiendo a Donald Trump. Donald Trump tuvo obviamente, y lo digo sinceramente, fue criticado y, y obviamente desde la perspectiva de mía como puertorriqueño, puedo decir que el retraso... Y algo que Puerto Rico no le perdona a Donald Trump, obviamente fue el retraso en la respuesta inicial ante el embate del huracán María a Puerto Rico. Obviamente luego, tiempo después, él llegó, no sé si fue como las dos semanas o algo así, después de haber pasado el, el incidente. Siete, nueve días, dos semanas. Eh, y obviamente en una conferencia de prensa, el presidente en ese momento, Donald Trump de los Estados Unidos, estaba lanzando papel no sé si toallo, papel inodoro a la gente. De igual manera, entiendo yo que el gesto como tal no era el más adecuado. Pero de igual manera también la administración demócrata no ha hecho nada para Puerto Rico. O sea, esa reforma del sistema energética en Puerto Rico es inexistente. Eso no se ha visto. El fondo de infraestructura de 1.2 millones de dólares o, eh, o, eh, o 1.200 millones de dólares para mejoras de carreteras y puentes y aeropuertos, eso no se vio. De igual manera también la ayuda para la recuperación del desastre. Sencillamente, con la llegada del COVID, lo que hizo, o con la llegada de la pandemia, lo que hizo fue joderse. O sea, la asistencia en salud. Puerto Rico sigue, obviamente cargando con unos problemas grandes por ambas administraciones y eso es cierto eso es un fact, eso no lo digo yo eso está ahí así que vamos, vamos a seguir escuchando a, a este pájaro Anuel y a Justin Quiles el mejor presidente que este país los Estados Unidos ha visto su

Él quiere, pues, obviamente también, además de Puerto Rico, hace, pues, pide un soporte, un respaldo a la comunidad latina para que apoyen a Donald Trump, porque él quiere, pues, obviamente ayudar a los latinos. Do things the right way and let's keep growing. Let's keep as a family and let's make America great again. y. Así que y cierra, obviamente, con el eslogan de campaña de, de Donald Trump: de "Mantén". Vamos a, a, a volver a ser América Grande otra vez. Pero Justin Kile fue un poco más elocuente en cuanto a su participación, Anuel. Y no es que le falte la verdad. Vuelvo y lo digo, estos son opiniones y yo respeto la opinión de Anuel en ese aspecto. O sea, al igual que voy a mostrar algo más adelante. Here with you today. Es un honor estar con usted hoy, señor presidente. Le dice President, like yo. Me gusta usted, le dice él al presidente o expresidente Donald Trump, porque usted no es una marioneta. I love that about you. Yeah. Me encanta eso de usted. I really do. Lo no vaqueo porque entiendo de que usted es el presidente más honesto que hemos tenido. Recuerden algo y aquí yo no defiendo ni quito ni doy. Este es el único tipo que no tiene carrera política. Vino a entrar a la política, él era una celebridad, él era un comerciante, un magnate. Este tipo no tenía ningún tipo de experiencia política. That's true. No es un político de carrera, es a lo que me refiero, como obviamente lo han sido sus sucesores dentro del Partido Republicano, excepto Ronald Reagan, que también venía obviamente de la vida pública y del actoraje y de la actuación, quizás pues obviamente de los medios de comunicación, cine y demás, de Hollywood. Dice cosas que la siente y no necesariamente lo que la gente quiere escuchar, promesas. And that's very important. Eso es muy importante para Justin. Kahn. A lot of Latinos, we stand strong next to President Trump. Los latinos nos mantenemos fuertes obviamente apoyando al expresidente Donald. For our Latinos, we love you as well. Thank you for sharing what else back there that how important building back Puerto Rico is and él habló con ellos allá atrás y para él, según ellos, aparente y alegadamente, es bien importante él obviamente eh, ayudar y brindarle el apoyo necesario a Puerto Rico. Not only up Puerto Rico but make great again. No solamente ayudar a Puerto Rico como isla o territorio, sino también, pues, obviamente, hacer a América grande. Otra Let's go. Vez. Creo que Justin Quiles fue un poco más diplomático. a obviamente lo caracteriza una manera, una forma de ser. Y esa forma de ser de él es su forma de ser. Es genuino en ese aspecto. O sea, él no se va a separar de, de, de su personaje o de lo que él es a la hora de hablar. Justin Quiles fue un poco más diplomático. Y fue directo a cosas que yo diría que, que sí describen a Trump en ese aspecto personal de que él dice las cosas como las siente. No es obviamente una mano, una marioneta directamente del sistema. Vamos a ser honestos. Wow, that's great. That's really nice. Great honor, fellas. Very talented guys, too. Uh, just one final. friend of mine is. Y, y ya ahí básicamente termina, ¿no? Esa, 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 parte de esa presentación, obviamente en cuanto al endoso de la campaña de el presidente Donald Trump. Y de pues, Anuel y Justin Quiles en esa parte en específico. Ahora eh, yo me gustaría básicamente eh, mostrarles de igual manera algo que en Puerto Rico obviamente se dio. Hacen, diría yo, eh, wow, esto fue para el 2020. Y de manera interesante porque de igual manera que lo han hecho para los republicanos y aquí es donde yo digo que hay cierta doble vara y aquí es donde yo digo que puerto rico honestamente siempre yo no sé si ha sido por una cuestión eh, de partido porque lo más lo más curioso y me puedo extender un poco y pido pues obviamente en mi país y, y las opiniones de todos son válidas y son bien importantes en cuanto a, a lo de Puerto Rico, pero ciertamente Puerto Rico, yo entiendo que ha tenido un problema bien, bien grande en cuanto a cómo han vivido la vida política los partidos de Puerto Rico. Los partidos de Puerto Rico, toda la. To, o sea, tradicionalmente, incluso desde su inserción, y desde su mensaje y su postura ha sido el estatus. Todos, y cuando digo todos, digo todos, han vivido mediante el estatus de Puerto Rico. No ha sido así, tratan sobre este problema, vamos a hacer esto, vamos a buscar cómo cambiar, pero todos. El Partido Independentista Puertorriqueño busca la independencia. El Partido Nuevo Progresista, ese es el PNP, busca la estadidad. El PPD, que obviamente es el ELA, ese es el Estado Libre Asociado, la mogolla más grande que se inventaba en Puerto Rico y la cual representa y representó a mi familia de ambos bandos, padre y madre, durante toda mi vida, porque se criaron y son muñozistas. Eh, pues sencillamente ese busca quedarse como Puerto Rico está. O sea, lo que ellos han descrito como lo mejor de los dos mundos, la colonia. Y por ahí para abajo usted tiene un montón de partidos, obviamente. Partidos que no han hecho mucho: el Coquí, el PPP, este, el Partido de los Trabajadores. Eh, de igual manera, también el Partido Socialista Puertorriqueño. Que ese partido yo diría que, que fue la, la, la gota. Divisional dentro de lo que es el movimiento independencia e independentista de, la, de, de Puerto Rico. Ese fue el partido de Juan Maríoras y Carlos Gallizá y, y hay bien, hay unas cosas bien importantes que mirar dentro de lo que es básicamente lo que fue esa infraestructura y, y, y ese movimiento y ese partido de Puerto Rico, el partido socialista puertorriqueño. Pero todos, todos, han tenido que ver, por lo menos, la representación. Más grande política de Puerto Rico ha sido en base al juego de lo que es el estatus de la isla. Pero cuando se trata entonces del juego político, de, de que de hecho para las primarias, o por lo menos para recoger dinero en las primarias, el presidente Biden llegó a Puerto Rico y aterrizó en Puerto Rico. El presidente Biden de igual manera no fue a, no ha ido a otras cosas a Puerto Rico salvo que ha sido sacar dinero de la isla o buscar dinero de la isla. Pero miren qué interesante de una conferencia de prensa en la campaña electoral en el 2020 por parte de la administración Biden y Harris donde se hizo se llevó a Kissimmee, Florida nada más y nada menos que dos gentes bien importantes dentro de lo que es la música popular y sobre todo Puerto Rico. Y me refiero a Ricky Martin y me refiero a Luis Fonsi. Muy buenas tardes. Hello everyone. Bienvenidos. If you know me, you know. I wish we could all be together celebrating Hispanic Heritage Month together. Eso fue obviamente para septiembre del 2020 en la semana pues obviamente de la Hispanidad y demás y aquí estaba el co ustedes saben la pandemia, en la enfermedad encendida. That's not the world we live in today. Because for eight months the president of the United States has refused to implement a plan to bring this pandemic to an end. Aquí obviamente está haciéndole campaña no solo al Partido Demócrata, sino también culpando obviamente de la pandemia a Donald Trump de la manera de estar en el momento donde toda esta gente le daban las nalgas, incluso Ricky Martin y a, a, al doctor Fauci, que después obviamente ha salido y si no, búsquelo, porque eso está en todos lados. Ni las máscaras nos salvaban, ni todo lo que trataron de implementar, ni el aislamiento social, el distanciamiento. El encierro fue demasiado. Encierro que empezó obviamente con una administración en los Estados Unidos y siguió con otra. Ojo. Y aquí ninguno de estos tipos que se lambieron esa proyección, por lo menos ese discurso, ni Ricky Martin ni Linfonsi han sabido o han salido. A pedirle disculpas por las cosas, por lo menos eh, Ricky Martin, lo que dijo sobre no solo la administración, sino la cantidad de falsedades por las que fue suministrado para brindarle al pueblo latino en Kisimi. A pandemic that has killed more than 194,000 fellow Americans. <laughs> including thousands of latinos and latina brothers and sisters mm -hmm. his incompetence and cruelty la incompetencia de, de donald trump su crueldad o sea aquí ya vamos va, y, y esto sigue yo lo invito a que vaya esto es directamente de la página de joe biden del youtube de joe biden pero quería obviamente moverlos hacia diría yo el este esta parte de donde entonces entra nada más y nada menos que Luis Fons. Él entra con el tema de Despacito y toda la cuestión. O sea, de verdad que tremenda promoción de campaña, sin lugar a dudas. Vamos allá, vamos a escucharlo. Whether you're here in Kissimmee or watching our live stream, I'm so grateful you've chosen to spend some time with us today. I'm so excited to, uh, to have the chance, you know, to talk to you about what's at stake in this election for the two places that made me the man I am today: my beautiful Puerto Rico and Florida. I was born in San Juan, Puerto Rico, which is where I fell in love with music. But during my early teenage years, my family and I moved. To Orlando, Florida. I actually graduated not too far from here, Dr. Phillips High School. Dr. Phillips High School, una de las mejores eh, escuelas, obviamente públicas de, de, de Orlando, de lo que es el so County. many ways. No estudio en Colonial, para los que son de aquí de Florida. <laughs> ni estudié en Irriver, ni. No, estudio en story, Dr. Phillips. Una escuela con un McDonald's adentro y todo. Es una escuela que es un The American Story. When I arrived in Florida, I could barely speak English. By the time I left, I knew what I wanted to do with the rest of my life. And the fact that I realized that dream proves that in this country, anything is possible. So despite everything we are facing, I still have hope, but I would be lying if I didn't recognize that this is one of the most difficult periods in this country's history. And I'm not only talking about the pandemic and the economic crisis that comes along with that. I'm talking about unity, I'm talking about inclusion, I'm talking about acceptance. All of the values we use to cherish most are being abandoned by those in power. Ah bueno. Habla de obviamente lo que es el carácter divisional que siempre se le ha acusado a, a Trump el carácter eh, de estar en contra, obviamente, de ciertos grupos, ciertos sectores. Miren, Estados Unidos está bien fragmentado. Y yo puedo decirles honestamente que, que según he ido despertando con el pasar de los años, les soy honesto, aquí en los Estados Unidos yo ya estoy... Ya esta sería, diría yo, mi, yo creo que como mi cuarta. Yo empecé cuando llegué aquí, voté por Barack Obama, demócrata. Luego voté por Hillary Clinton, la cual perdió ante Donald Trump, demócrata. Voté, y lo digo, o sea, est estoy siendo honesto, voté por eh, Joe Biden, demócrata, gana las elecciones. Esas es del 2020. Y en esta ocasión, y lo digo honestamente, me inclino hacia votar por Donald Trump. Y lo digo honestamente. Y la gente podrá decir lo que quiera. Pero sencillamente, y esto no es una cuestión de ideología, ¿no? Que si izquierda, que si esto, que si lo otro, que si. Es que sencillamente nos han pintado un cuadro muy antidemocrático por parte de lo que era el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha perdido mucha de la base de su partido. Y estoy hablando y me refiero a los Estados Unidos. Aquí no estoy hablando de Puerto Rico en este momento. Yo dejé de votar de Puerto, en Puerto Rico hace mucho tiempo, desde que salí y sí voté por el Partido Independentista y sí pertenecía a movimientos a nivel de la universidad dentro de lo que fueron las filas del Partido Independentista. Nunca he votado PNP. No, no es un partido, obviamente, que yo diga, y le soy honesto, que, que establezca o priorice eh, mi, mi situación, o sea, o, o, mi, o mi amor por Puerto Rico, o lo que siento que ha sido uno de los fracasos más grandes a nivel político que ha tenido Puerto Rico al igual que lo ha sido el Partido Independentista. Pienso lo mismo de ambos. Del Partido Popular de, mi, de Puerto Rico, ni esa gente ni papul ni pavanca, le soy honesto. Pero creo que, como dije, han vivido demasiado del estatus de la isla de Puerto Rico desde su creación, su inserción y lo que son. Y hoy en día que el tiempo y los cambios en la política le pasan factura, los cambios y la política en los Estados Unidos ya no se habla de un partido y entiendan algo, no se hablan de partidos aunque tengan bajo nombre demócratas y republicanos. Se está hablando más de liberales y conservadores, de izquierda y conservadores. Esa es la verdadera pugna en los Estados Unidos. Y aquí es donde mucha de la gente, como el hijo de Bobby Kennedy, R.J.K. Eh, RJK Jr., Robert eh, Kennedy Jr., se desliga obviamente del Partido Demócrata. Aquí es donde figuras como tan importantes como Tulsi Gabbard se desvinculan del Partido Demócrata. Aquí es donde sencillamente podríamos decir que le dan les tocada a un Joe Biden el cual ellos sabían que no iba a poder correr y lo dejaron correr hasta último momento. Y esto es una teoría conspirativa que se puede debatir y podemos hablarla y definitivamente no todo el mundo tiene que estar conmigo. Pero donde el partido dejó, obviamente, hasta el último momento, bien, bien, bien apretado para unas primarias. A Joe Biden para no tener, obviamente, que democráticamente, como le corresponde, como partido, como institución y como ente de gobierno importante dentro de lo que es la política norteamericana, hacer unas primarias. No, a Joe Biden lo dieron por ganador en las primarias, sabiendo ellos, porque lo de Joe Biden y la situación con Joe Biden a nivel de salud no es una cosa que se esté discutiendo nueva, esto es una cosa que lleva años y que veíamos, obviamente. Eh, el proceso eh, de la enfermedad, de, de, de cómo incrementa, obviamente, su situación de salud. Y que ellos, de una manera no democrática, sino a dedo, pues tienen hoy en día una candidata. Y eso no se debate ni se discute públicamente. Hay muchas cosas bien interesantes pasando a nivel de política nacional aquí en los Estados Unidos. La política de Puerto Rico, obviamente... Nos afecta y nos toca de alguna manera a todos los puertorriqueños. Pero sencillamente yo no puedo sentarme, por decirlo de alguna forma, a juzgar un anual doble A. Cuando tú tienes una Megan Stallion, cuando tú tienes un Jay Russell, cuando tú tienes un, por ejemplo, un Talis y, y cuando tú tienes 20.000 gente en su momento dado Cardi B. Cuando montas todo un show. A nivel musical, dentro de lo que debió ser la convención para traer ideas, donde se cita a un influencer latino de TikTok como un veterano de guerra. Lo cual no es o no fue. Hablando de un muchacho que se llama Carlos Algo Espina o algo así. O sea, de ambos lados hay una hay una batalla. Hay, aquí hay una pugna y la pugna, obviamente, a mí, a mí como ciudadano, no digo que sea la realidad de todo el mundo. A mí, honestamente, me inclino más por el lado conservador. Creo que los, los, los problemas y las situaciones que ha llevado a este país, y hay gente, incluso hasta de Puerto Rico, y no digo de ese muchacho, digo otros que son puertorriqueños. Que están hablando una cantidad de disparates y de desinformación por TikTok. Desde las cuestiones con los indocumentados, desde que si están en Aurora, que si no están en Aurora, que si va una ganga, que si no va acá. Sencillamente es un chiste todo esto de las redes sociales que uno tiene que coger con pinzas para no salir corriendo de donde uno esté. Pero por lo menos en efecto lo que es Puerto Rico... Yo entiendo el grado, quizás, de indignación que usted, como puertorriqueño, pueda sentir por unas palabras como las de Anuel Doblea. Y yo no lo defiendo. Esto es una decisión que es, que es de cada cual. Pero también tengo que. que lo que habla y esclavo de lo que dice. En un momento dado, y Yankee le cayeron arriba que incluso hasta mi hermano 79 le hizo una canción y mi hermano 79 se pre pero con y Yankee fue muy diferente porque y Yankee sí era residente de Puerto Rico, Unidos en ese momento que fue cuando la gasolina que el endosó creo que fue a Mike Pence sino más o menos de la gasolina, porque no estoy seguro si fue creo que fue contra Barack Obama. Eh, honestamente la realidad era que Darían que estaba viviendo en Puerto Rico o residía en Puerto Rico. No creo que tuviera tarjeta electoral aquí en los Estados Unidos, como es el caso de Anuel que Anuel reside full time en los Estados Unidos. Su residencia principal es en los Estados Unidos, igual que Jay Kille. Y en ese efecto, pues le doy el beneficio de la duda de que él es, igual que en Puerto Rico, se vive en una democracia y usted es dueño de, obviamente, votar por quien usted entienda. Que hay personas que te van a tildar de traidor, de que quizás, pues obviamente tú no amas a la patria, no quieres a la patria. Eso es debatible. Y lo digo con todo el respeto a todos mis hermanos y mis compañeros. Hubo en un momento dado donde sencillamente el Partido Independentista en Puerto Rico, cuando existía lo que le llamamos el Fondo Electoral, vivía del Fondo Electoral para pagarle, obviamente, eh, un, un alquiler por parte del comité de campaña a otro, que era otro político del mismo partido. Se beneficiaban todos. Como he dicho, de igual manera que puedo criticar a Noel, puedo criticar a Dalmau y puedo criticar a María de Lourdes y puedo criticar a, Dolor, a, a al movimiento, o sea, de, 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 de coalición, algo que criticaron tanto del bipartidismo en Puerto Rico, que el PIB ya lo había hecho en un momento dado con el Partido Socialista, para los que no lo recuerdan. Pero, pero esto del bipartidismo y de cruzar líneas de ideologías sean de izquierda o sean de derecha, eso se ha dado en toda la política, se está dando ahora mismo aquí en los Estados Unidos, donde partidos o, o, o entes, eh, miembros, eh, personas, figuras de un partido cruzan una línea de partido endosando, obviamente, a otro candidato. Porque sencillamente, pero ¿a quién, ¿en qué en los Estados Unidos se está dando más bien por eso? Yo diría que se está dando como que la muerte de lo que han sido la fórmula demócrata y la forma republicana, y se está abriendo un espectro más de lo que es, obviamente, el, el, el conservadurismo y el tono de izquierda o, 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 qué sé yo, el libertinaje este a veces, que, miren, defienden posturas y causas que yo no tengo nada en contra de ninguna de ellas. La imposición muchas veces la sobreexposición, que personas tengan ciertos derechos por encima de otros. Que se nos sature. Ahí es donde honestamente yo sencillamente no me gusta el adoctrinamiento ni de un lado ni de otro, porque se ha visto que ha fallado en muchos países y no quiero nombrarlo por no es cuestión de que van a decir, ah, pero quieres meter miedo, que a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que el peso, el dólar, como contribuyente que yo doy en los Estados Unidos, tenga un efecto positivo dentro de la vida de nosotros como ciudadanos. En Puerto Rico eso no pasa. Y en Puerto Rico esa gran culpa no solo es porque a nivel de administración, de igual manera que Trump, y lo digo honestamente, no respondió adecuadamente a la situación del huracán María. En Puerto Rico, George Bush tampoco atendió la crisis de Katrina en el 2005 en New Orleans y Luisiana como tuvo que hacerlo. No lo hizo. Como Barack Obama tampoco hizo muchísimas cosas y conflictos en un momento dado que hasta su propia campaña, en un momento de campaña, Obama estaba bombardeando nueve localidades. Su gobierno estaba bombardeando. A mansalva nueve lugares, y él estaba posicionándose para ser reelecto para la presidencia de los Estados Unidos. O sea, aquí no hay santos, y mucho menos por colores. Aquí no hay dioses. La política es un juego sucio, sin lugar a dudas. Pero yo no puedo obviamente entrar a recriminar quizás con alguien que yo no estoy alineado musicalmente, y lo digo públicamente, y ustedes lo saben, o por lo menos con muchos de sus mensajes dentro de sus canciones, porque él entienda o crea que algo es más beneficioso para el país. Lo puede haber hecho para Biden Harris, como lo han hecho muchísimos de los raperos, el 90% de los raperos afroamericanos, el 90% de la comunidad de Hollywood, toda se ha alineado hacia la banda. Demócrata, o lo que era la banda demócrata. Y se si habla de lo lindo y de la justicia social. Ya a mí no me muerde el perro la justicia social. Ya a mí me apesta que me hablen de la justicia social. Eso no existe. Eso no existe. En un papel es un algún, una pintura muy bonita. Pero en la realidad es muy diferente. Así que nada, ya me extendí bastante con esto. Espero que obviamente comentes allá abajo, dejes tu opinión, se te respetará la cual sea, como siempre me distingue. Yo no soy de los que borro mensajitos aquí ni aquí, lo que usted ponga, eso es lo que es. Y ya, viva feliz con su conciencia. Como dije, usted es esclavo de lo que dice, dueño de, de lo que dice y ya usted sabe, usted afrontará las consecuencias futuras por eso. En fin, nada, los veo, mis hijos. Que tengan un buen comienzo de semana. Un abrazo a todos. Y como siempre les digo, sacre ese botón para suscribirte y dar a la campana. Los veo.